Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Una dupla saludable. Un programa con una mirada diferente sobre los temas de todos los días. Digamos, un encuentro cercano, un recorrido entretenido con dos conductores sin uniforme. Ellos además son dos médicos un tanto especiales y te proponen que vengas, que te quedes, que opines, que preguntes y sin vueltas, intercambiar experiencias reflexivas, nutritivas y divertidas. Son Florencia Salort y Sebastián Sticotti. Bienvenidos. Martes 28 de agosto. Ya es agosto. Se nos acabó el año. ¿Qué haces con las tarjetas? No, estaba probando una cosa, pero no me salió. Ah, no, una especie de soporte. Pero, sí, nosotros somos así, consigo cosas, pero después no me funciona. Hola, Loa, hermosa. Hola, bueno. Diego, querido, ¿cómo te va? Hola, Roger, amigo. Bueno, todos los amigos se van sumando todos los amigos ahí. Al Facebook Live, al Instagram Live, a todos. Live. Conexión Abierta. Sí, bueno, estamos en YouTube también. YouTube ahí. www.conexionabierta.com.ar es nuestra radio. Y nuestro Facebook, doctora DRA Florencia Salort. Y Sebastián Sticotti. Exactamente. Vos no sos en ningún lado Sebastián Sticotti. No, Sebastián Sticotti. Es muy largo. Es muy largo Sebastián Sticotti. Me gusta el nombre de Sebastián. ¿Cómo andas, amigo? Yo muy bien. Bien, lindo día. Efemérides tenemos esta semana, muy importantes. Muy importantes. Ayer fue el día de la radio. Esa, nos acordamos. El día de la radio. Feliz día. Radio. Julita, nuestra operadora estrella. Conexión Abierta, qué lindo. Bueno, estamos contentos. Festejar el día de la radio. Mira, allá está el banner del Martín Fierro de Conexión Abierta. Sí. Estamos en Conexión Abierta, la radio ganadora del Martín Fierro Digital, festejando el día de la radio. Totalmente. Nosotros ya cumplimos un año y pico. Y pico. Bueno, este año hicimos una encuesta para fin de año para ver si podemos hacer un programa en vivo en un teatro abierto. Lo vamos a hacer. Estamos craneando. Lo vamos armando. Eso. Por ahora es un misterio. Por ahora es un misterio, pero ya vienen las novedades. Bueno, dale. Radio abierta. Después, otra cosa más efeméride, Día de la Solidaridad. Sí, muy importante el Día de la Solidaridad. Está buenísimo dar. Vos sabés que hay un estudio, ¿sí? Que se hizo, obviamente, bueno, obviamente no, pobres. Los otros países hay muchísimos estudios, pero viste que los norteamericanos les gusta estudiar todo. ¿Viste? Sí. ¿Quién es más feliz? El que tiene una nena y un nene, el que tiene una nena, un nene y un bebé, el que tiene un bebé, ¿viste? Todo así. Si son matrimonio, dos mujeres, dos varones, el varón, la mujer, la tipo, la tres hijos. Y también estudiaron el tema de conductas sociales. De quién era más feliz, el que daba o el que recibe. Interesante. Porque uno dice, evidentemente somos más felices cuando te dan. Qué lindo, todos me quieren. No, vos sabés que no. Uh-huh. El dar compasivamente, solidariamente, amorosamente, desprejuiciadamente, da la misma satisfacción o más que el recibir. Me gusta esa idea. ¿Te gusta? Me gusta muchísimo esa idea. Da mucho placer. Termina siendo egoísta, por un lado, ¿no? Pero, dándole la vuelta. Sí, pero si uno entiende cuál es la significación social que tienen los vínculos, uh-huh, los lazos, porque a veces hablamos de cosas que parecen desconectadas. El otro día hablábamos de la solidaridad en ayudar a alguien que se cae desplomado en la calle. Sí, total. ¿Qué significa? La RCP. ¿Cómo una persona, por ejemplo, que tiene lazos sociales, que tiene buenos vínculos, tiene menos enfermedad, sí, menos enfermedad cardiovascular? No, y la gente que da también. O sea, la gente que se brinda, que da su tiempo,
Y que da lo, no lo que le sobra, ¿sí? Da sin pensar que recibe a cambio. No es una frase hecha. Está, hay mucho. Y cuando alguien da, recibe el agradecimiento, recibe la mirada del otro. Entonces, eso es algo que se empiezan a trazar. Es como unas redes de favores donde en realidad uno entra en una energía en el universo donde siempre uno dice, bueno, a ver, ¿qué estás dando? Fíjate lo que estás recibiendo, ¿no? Porque esas uno recibe... Esas son las verdaderas redes sociales. Sí. No Facebook, no Twitter, no. Esas son las redes sociales. Son las redes que hacemos entre las personas. Claro, sí. Las redes sociales digitales nos tienen que servir para eso. Sí. Nos tienen que abrir las puertas a los verdaderos vínculos. Total. Siempre decimos volvamos, mirar cara a cara. Sí, volvamos al feliz cumpleaños, te llamo. Sí. De repente nadie te cumplís años y nadie te saludó. Sí, todo el mundo, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, Facebook, la manito, feliz cumple. Pero a veces también te llamó ni te dio. Creo que hay que usarlas como una herramienta. El que no quiere saludarte, no te saluda. Pero el que tiene muchas ganas de estar cerca, usa como herramienta. Te manda el dedito, la manita, y te dice, en 2 horas estoy en tu casa. Saltás en 10 patas cuando ese amigo te avisa que viene. Qué lindas son las sorpresas. Sí. A mí me gusta, hay gente que no le gusta recibir sorpresas. Sí. A mí me encanta, mi amiga Fabia me hizo un cumpleaños de sorpresa a los 13 años, sí. Me invitó a 40 pibes a mi casa, y me acuerdo que le cagó de alguna manera la sorpresa a 2 pibes que llegaron tarde, y yo en el ascensor había invitado a mis 5 amigas y yo digo, ¿qué hacen estos tipos acá? Porque aparte no eran recontra, amigos. Yo digo, ¿dónde van? No, pero yo decía, vienen a mi casa, me equivoqué de número. Y la otra estaba re caliente porque estaban todos escondidos, pero cuando los vi dije, ¡ay, Dios! ¿Qué será ¿De eso? ¿De qué se trata? Pero bueno, la verdad que está muy bueno. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial. Hoy les contaba en Instagram a la mañana que vamos a hablar de los miedos. Sí, de las diferentes vertientes. Las diferentes formas de mirar los miedos. La historia de los miedos, cómo los miedos en alguna forma son constitutivos, cómo nos van atravesando en la vida y qué pasa en si la vida si nos atrevemos adulta. A cambiar. Claro. ¿Qué decisiones nos permiten tomar? ¿Qué decisiones nos bloquean? Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Y vamos a hablar de los miedos como un camino de transformación donde uno... vos sabés que el miedo es como la emoción más ancestral que tenemos, ¿no? Es como lo primero que nos conquistó como especies o que nos hizo progresar como especies, donde si un animal pequeño en la selva no se da cuenta que lo van a venir a comer y probablemente lo coman. Sí. Entonces nos protege como especie, nos protege evolucionando a estar alerta de que algo nos hace ruido y hay que prestarle atención. Pero bueno, nosotros creemos que a veces los miedos aparecen de la nada y yo les quiero contar en el día de hoy que bueno, los miedos tienen que ver con un sistema límbico, así que es un sistema muy primario. Nuestro cerebro más antiguo que por diferentes núcleos que tienen que ver con hipotálamo, amígdala, bueno, no importa, hipocampo, nosotros guardamos más que nada en la amígdala y en el tálamo, guardamos como sensaciones de miedo muy antiguas, y como yo siempre digo, el cerebro es como que tiene como rutas de esquí, ¿no? Entonces, como para que lo entendamos, entonces tiene diferentes rutas donde tenemos diferentes mojones que hacen que el cerebro cuando ve una situación no la ve como nuevo, sino como que la ve, la encasilla en como si fuéramos un Terminator muy rápido y encasilla muy rápido la situación y donde dice, bueno, acá, estaba por acá, y nosotros como que vamos repitiendo esa sensación de miedo que puede por ahí no ser nada que ver. Viste, un día tuviste miedo cuando eras muy chiquitita a un perro que te atacó, entonces vos de repente en ese mismo momento grabaste la sensación, la emoción, el ruido del perro, un colectivo que pasó y de repente hubo, no sé, un disparo, o la tele, ponele con una canción, entonces vos siempre cuando revivís esa canción o revivís que hay un perro que pasa por la calle, de repente te empieza a agarrar taquicardia, te empiezas a sentir mal, ¿sí? O hay personas que te hacen acordar ese médico que te protegió con el perro o que no te protegió, o ese adulto que estaba y que se rió de vos cuando el perro te... ¿no? Y uno nunca sabe porque el cerebro guarda como tantas cosas a nivel inconsciente que no sabe en realidad qué guarda y qué trae en ese carril de esquí. Entonces, bueno, a lo largo de esta hora vamos a empezar a desmenuzar y a darte como tips y herramientas de cómo hacer para que los miedos
no sé vos, yo tengo algunos miedos que me han paralizado muchas veces en mi vida. Y ahora los vamos a tratar de desmenuzar. Sí, y esto de que no te dejan cambiar y sentís que una aceptación tiene que ser para siempre porque tenés miedo al cambio, a la transformación. Así que bueno, nos vamos a acompañar. Una venta, lo vendiste. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, me bueno, parece excelente. ¿A ustedes les gustó? Bueno, vamos hacemos a una, manual, hacemos la apertura de manual de usuario. Manual de usuario, ¿eh? Y empezamos. Y arrancamos. Dale. Manual del usuario. Instrucciones paso a paso. Contame todo lo que te escucho. Bueno, iniciamos nuestro manual de usuario. Sí, ahí estamos. Te decíamos que tenemos una historia. Sí. ¿Por qué es el manual de usuario? Porque te vamos a leerte algunos de los capítulos, títulos y subtítulos, para que vos tengas alguna idea de dónde vienen estas cosas, cómo pueden condicionarte hoy y hacia dónde pueden ir. Que tiene mucho que ver con decisiones que uno toma, con cómo las mira, cómo las enfrenta, cómo las atraviesa y que aún las cosas negativas, porque un miedo puede ser algo negativo y perjudicial, sí, cómo uno las puede transformar en algo que te favorece. Exacto. Vos hablabas recién de nuestro cerebro más antiguo. Nosotros tenemos, nuestro cerebro tiene estructuras muy antiguas, que son las que llaman el cerebro reptiliano, de cuando eran de nuestros ancestros, pero más antiguos, más antiguos, que eran, como vos decías recién, era un cerebro bastante elemental. Que nos permitía relacionarnos con el mundo, recibir estímulos y tomar decisiones elementales. No teníamos la corteza cerebral que ahora nos permite pensarnos a nosotros mismos. Sí, bueno, eso es un poco, son las emociones que tienen que ver con procesos cerebrales que hacen que instantáneamente a través de lo que sentimos en los sentidos y nuestra, lo que registra nuestra memoria, como en este caso peligro o en este caso alerta, nos hacen tomar comportamiento y nos llevan a la acción, y donde tenemos cambios corporales y físicos. Rapidísimo. Vos decías, un animalito chiquitito siente la amenaza y rápidamente tiene que tener energía en sus músculos. Eso. Estar los oídos bien abiertos. Pupilas dilatadas, las pupilas para dilatadas mirar mejor. Para ver perfecto. Sí, señor. Y huir. Si escucha que es un animal más grande, tiene que huir, no lo puede enfrentar. Vos sabés que se hizo un estudio también en Estados Unidos donde pusieron, ¿te acordás del juego Pac-Man? Sí. Bueno, el Pac-Man era un jueguito que había un cosito que comía como... Sí, porque hay algunos millennials más jóvenes que no saben conocen de lo que estamos hablando. Era como una bolita amarilla que comía los puntitos. Era como una boca, solamente una, sí, boca, era una boca que iba el comiendo Pac-Man. Puntitos. Sí, igual debe estar en algún lado, pero bueno, sí, ponele. Sí. Y vas comiendo puntitos y llega un punto en que... vos comías una bola grande donde vos te podías comer fantasmitas que te perseguían y después los fantasmitas esos, como que aparecía una música, como que rápidamente el fantasmita iba a cambiar de color. Claro. Bueno, vos sabés que le pusieron electroencefalogramas y los conectaron a tomógrafos o resonadores que partían una imagen que mostraba dónde iba la energía funcional del cerebro. La irrigación también, a dónde iba la energía de alguna manera de la irrigación, y se veía que cuando el tipo estaba normal, los chicos estaban normales y jugaban, uno pensaba, estaba en el lóbulo frontal, que toma decisiones, que es creativo, que va para acá, que va para allá, esto no me conviene, ¿qué hago? ¿Sí? Pero cuando estaban en el momento de que el ataque, toda la sangre se iba al cerebelo, y el cerebelo es nuestro gran órgano de escape, de huida, y donde uno tiene que coordinar movimientos y equilibrio. Claro, donde se activa nuestro plan motor. Exacto. La coordinación, entonces, el equilibrio, digamos, ante una situación de riesgo, todo tiene que estar preparado para la huida. Para la huida. No hay momento, no hay tiempo de pensar. Llévalo a la vida real. No hay tiempo de pensar. La decisión es instantánea. Es huyo o me come, el mamut me come. Exacto, y vos fíjate, si lo llevamos a la vida instantánea, a la vida real, si uno tiene miedo, que está bien tenerlo, y está muy bien, y ahora lo vamos a ver como un mecanismo de oportunidad, ¿qué pasaría si uno vive con miedo? Uh-huh. ¿Vive con miedo? Uno no vive con miedo, pero tengo miedo al avión, a dormir sola, a la oscuridad, a relacionarme con un flaco, a cortar con mi marido, sí, a tener hijos, a no tener hijos, a perder el trabajo, cambiar de trabajo, a que te asalten en la calle, a que tengas un hecho calle, de violencia, al avión, dije, al sí, avión, sí, a las arañas, a que le pase algo a tu familia, a tus hijos, a la cucaracha, dice así, a que alguien muera o alguien se enferme, a alguien que querés mucho. Ni hablar. Los miedos a que los viejos se separen, padres, dice. Claro. Claro. Los estímulos son
cientos de miles de miles. Miles. Cualquiera. La idea es que nosotros tenemos pensamientos negativos la mayoría del día y muy pocos se cumplen, menos del 5%. Y la verdad que tenemos muchos pensamientos negativos. Los pensamientos son variados. Repetí esa idea, que no pase así por alto. Sí. Tenemos muchos pensamientos negativos. Muchísimos pensamientos negativos. Casi un 60-70% de pensamientos que tenemos en el día son negativos. Sí, son como de, no catastróficos, pero negativos. Tipo, uy, no llegaré, uy, me pasará esto. Pero son, hay veces que ni nos damos cuenta, no nos paramos, no pasan. Te atraviesan. Ahora, cuando uno analiza cuántos de todos esos pensamientos negativos se vuelven menos realidad, del 5%. Casi nada. Entonces, pensaste, escuchaste esa idea, ¿no? Sí, todo muy lo que importante. Pensamos tiene una carga negativa, ahora muy poco es real. Y vos sabés que los pensamientos negativos y todo lo que tenemos que ver con nuestro miedo, esto que te digo de cuánto miedosos somos, no solamente lo decidimos nosotros si viene de la nada, no. Vos sabés que cuando estábamos en la panza de mamá, hay muchísimos experimentos, que de hecho en Argentina también, Liliana Botto hizo mucho de esto, que una gran obstetra en el Clínicas, que vio que cuando los fetos están en la panza de mamá y mamá recibe muchos estímulos, ya sea de miedo o de alerta, o es una mamá nerviosa o ansiosa, el cerebro de los fetos, desde las neurociencias sabemos que se producen muchísimas más conexiones a nivel de ansiedad y a nivel de neurológicas, como para que tener mayor activación del sistema del miedo y el sistema de alerta. Entonces esa gente que vos tipo la tocas y ¡ay! Me asusté, pará, o ¡ay! Qué susto, viste, como y como que está todo el tiempo alerta y piensa, ¿no? Y esto es como que viene de la panza de mamá, y si querés, mucho más allá, desde la epigenética, de cómo nuestros genes tienen que ver con el up o el down con respecto al apagado y el encendido, y cómo se expresan a través de sensaciones corporales, que pueden ser las emociones, la nafta que tenemos, que tiene que ver con las sustancias de la sangre, bueno, la alimentación, bla. Pero la realidad, volviendo al tema del miedo, es que tenemos mucho que ver de dónde venimos, cómo nos engendraron, nos concibieron, los pensamientos, si hubo violencia o no en el feto materno con respecto a la afuera, si a mamá la asaltaron en el momento del embarazo, si perdió el trabajo, si tuvo un duelo, si pasó una muerte. Entonces, bueno, ¿cómo nacemos, no? Nacemos un poco como de algún modo alguien dice, nació como es, ¿no? No taxativamente, pero sí es verdad que no es lo mismo nacer por forceps, por cesárea, por vacuum, por parto normal, si tener un expulsivo prolongado, si hubo un sufrimiento fetal, no es lo mismo, ¿sí? Porque toda esta neuroquímica del cerebro tiene una neuroplasticidad increíble. En ese momento se está como creando, vos sabés que hasta como pediatra, hasta los 21 años, el cerebro 25... ya se sabe que sí, se remodela, y ahora se sabe que toda la vida, pero digamos, como que ese es el momento donde realmente tenemos la posibilidad de realmente hacer muchísimas redes neuronales y como activar mucho. Por eso dicen el estímulo temprano, el cerebro, la educación temprana, la alimentación, esto de la no desnutrición. En nuestro crecimiento y en los primeros años, seguramente si vos que nos escuchás sos mamá, papá, tenés sobrinos, tenés ahijados, podés recordar también un montón de momentos en tu desarrollo en el que los miedos aparecen. Todo el mundo se acuerda o sabe o ha visto algún chico con pesadillas. Esto es muy habitual en los primeros años de la vida, sobre todo que no es en lo mismo la primera que terrores. Infancia. No. Pesadillas que se despiertan con miedo, el miedo a la oscuridad. Si uno va un poquitito más para atrás, en los primeros meses de la vida, el miedo a la separación, ¿sí? Esa, la famosa angustia del octavo mes de la separación. Tal cual. El miedo, lo que llamamos el miedo a la desintegración, cuando ese bebé que está creciendo, que está llegando alrededor de los 10 meses, al año de vida, empieza a tener conciencia que él es alguien separado de su madre, no está fusionado a su madre o a su cuidador esencial, al que lo cuida y lo está criando y lo ayuda en su desarrollo. Él empieza a ver que se está separando y empieza a sentir, bueno, soy otra persona, no existe más, no está, la voy a perder, va a desaparecer. Esos miedos esenciales que a mí todos los días me preguntan, sí, bueno, claro. ¿Es normal que tenga este miedo? ¿Es normal que se angustie cuando me voy? ¿Es normal que durante la noche tenga miedo y tenga angustia? Un adolescente, ¿es normal que tenga este miedo a perder los vínculos, perder las relaciones? Sí, o hacer cosas que por ahí... El por miedo a crecer. Falta de, claro. El miedo a crecer. Son un montón de miedos que en nuestro desarrollo son normales, son habituales, son constitutivos,
y son un modelo. Son un modelo en el que nosotros, a ver, siempre la pregunta de esto es normal o es anormal, tiene que ver con la, con nuestra propia tranquilidad como adulto cuidador, para decir, bueno, lo acompaño, lo ayudo. No me tengo que preocupar cuando se despierta tu hijo de 5 años llorando a la noche que había un fantasma, que había un monstruo, que había alguien que lo comía, había alguien que se lo llevaba, o tenía miedo a morirse. A los 4 o 5 años aparece el miedo a la muerte, los primeros registros del miedo a la muerte, uh-huh. cuando empiezan a entender que la vida puede terminarse. Vieron que su perrito se murió, o que el gato de la abuela, o que tenían un pececito en la pecera y el pecito se murió. ¿Y qué es eso? Uh-huh. Se murió, bueno, aparece también ese miedo. Todas estas cosas que van ocurriendo en cierta etapa del desarrollo, ¿qué tenemos que hacer los adultos? Ir acompañándolas, ir mirándolas. Uh-huh. Por eso decía, me preguntan, ¿es normal? Y bueno, yo hay muchas cosas que trato de anticiparlas inclusive. ¿Es normal que tenga miedo a la pérdida de los vínculos, por ejemplo, cuando van teniendo 11, 12, 13 años y entrando a la adolescencia? Que esta no me habla, que esta sí me habla, que no me, quiere. Que soy feo, que hablo mi mal. Mi pelo es horrible. Pelo es horrible, que mis ojos son horribles, que tengo fea letra, que no me salen bien las cuentas de matemática. Bueno, hay un montón de estas etapas que nos van, uno va aprendiendo respuestas al miedo, aprendiendo cómo enfrentarlas, y esto se relaciona mucho con lo que estábamos diciendo al principio de nuestro cerebro más antiguo. Cuando uno se va anclando en estas cosas, se va quedando fijado sin poder elaborar, ¿no? Exacto. Lo va repitiendo en la vida. Exactamente. Sí, empieza totalmente a repetirlo, uh-huh. y empieza a eso encontrar patrones. Eso es los rieles un poco que y aparte las pistas de esquí. Las pistas de esquí. Y otra de las cosas que suceden con respecto a esto es que cuando uno vive con miedo y está con mucho miedo, aumenta el cortisol, y el cortisol, claro, es un gran depresor del sistema inmune. Uh-huh. Entonces ahí empieza la, pero che, estás enfermo, estás muy estresado, ¿qué te pasa? ¿No? Y por otra parte, si vos imagínate, si todo el tiempo tenemos sangre en los músculos, el más en el cerebelo, ¿viste? Pensamos peor, las vísceras no se irrigan bien, no hay un intercambio celular bueno, y bueno, las cosas empiezan a suceder. Entonces, la idea es, bueno, ¿para qué nos sirven los miedos? ¿Qué nos vienen a avisar los miedos, no? Entonces, acá en Dupla Saludable vamos a darle una vuelta, a decir, bueno, a ver, vamos a tomar el miedo como una oportunidad de cambio. Uh-huh. ¿Qué te parece? Sí. ¿Dale? Sí. Bueno, y vamos a dar 5 tips o 6 tips como para que lo vean de otra manera, porque uno por ahí aprendió como que el miedo, viste, bueno, hace otra cosa, bueno, llama a un amigo, bueno, distraete, hay, ¿no? Hay que distraerse. Y eso además lo tenemos muy aprendido, y a veces lo enseñamos desde chico. Total. Tengo miedo. No pasa nada. Es todo mentira. No sí. pasa nada. No existe. No llores. Basta de llorar. No pasa sí. nada. Sí. ¿Y qué pasa si lo empezamos a mirar? Y sí. a entender, sí. a elaborar, a transmitir confianza, autoconfianza. Sí, re. Bueno, lo primero entonces, hay que identificar el miedo. Yo les propongo, por sí. ejemplo, identificar el miedo. A ver, ¿a qué le tenés miedo? Pero pará, no contestes tan rápido, porque uno dice, bueno, a las... No, pará. Porque muchas veces el miedo es el guardaespaldas de otro miedo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. O sea, uno tiene miedo, por ejemplo, no sé, tengo miedo a salir de noche. Pero en realidad no tengo miedo a salir de noche, lo que tengo miedo es que me roben. Entonces, miedo a salir de noche porque tengo miedo a que me roben, ¿no? Entonces, cuando uno lo dice rápidamente... Sí, y eso se ve claramente cuando... ¿A qué tenés miedo? ¡Ay, no quiero ni decirlo! No quiero ni decirlo. Porque, claro, porque hay una cosa atrás de la otra, escondida atrás de otra, que esconde a una que está más atrás, que se tapó con otra cosa que está atrás todavía de eso. Claro. Entonces, bueno, la idea es que hay detrás de ese miedo. Uh-huh. Empezá a desmenuzar, a ver, ¿te pasa siempre? ¿Con quién te pasa? ¿Te pasan situaciones siempre iguales en el trabajo? ¿Te pasa los lunes? ¿Te pasa en agosto y no te pasa en diciembre? ¿Siempre te pasa en el verano? ¿No? Entonces uno empieza a saber, que, conociendo el cerebro, por eso a mí me fascina, ¿sí? Yo siempre digo, me encanta el tema de las neurociencias, de cómo el cerebro repite patrones que uno, si está como atento a eso, puede darse cuenta y vos sabés que no me pasa, es verdad que siempre los mayo... Yo tenía una paciente que el otro día vi que me dice, siempre en septiembre pierdo los embarazos. Van 3 septiembre seguidos. Entonces me dijo, bueno, en septiembre no voy a buscar, voy a buscar en octubre. Y salteamos el mes. No importa, después tuvo un hijo en el medio. Pero
como estas cosas que a uno les pasa, ¿no? Siempre que me voy de vacaciones en enero me pasa tal cosa, en cambio en febrero no me pasa, pero por ahí uno no lo piensa, ¿no? Como estas cosas de repetir cosas inconscientes que uno no las puede recordar, porque imagínate que el 5% de nuestro cerebro es consciente, el 95% es inconsciente. Por lo tanto, no te das cuenta, no hay manera. Y pensar, ¿okay?, en lo que vos decías antes. Si estamos diciendo que toda esta descarga de energía y la reutilización de ciertas áreas en la energía cerebral tiene que ver con procesos físicos, inclusive se acelera el corazón, se abren las pupilas, hay irrigación en un lugar, total, y en otro, hay síntomas relacionados. Sí, señor. Entonces, hay ataque de pánico cuando es demasiado. Claro, si te pones y a se pensar la pasa mal en tu dolor de cabeza, tu dolor de panza, que no estén tus náuseas, tu mareo, tu sensación rara en las manos, tu cansancio excesivo, tu falta tu de diarrea, tu falta de tolerancia tu a algunos de alimentos, voz. Claro. ¿Qué tal si tiene que ver con esto que estamos diciendo? Uh-huh. Porque los síntomas físicos, nuestro cuerpo físico no es que va por un lado y el resto va por el otro flotando en una nube. No. Somos la misma cosa, una sola. Total. Una sola. Total. Entonces, identificar estas cosas, ¿no? Bueno, a ver, ¿a qué le tengo miedo? Lo segundo que te tengo que decir es, ¿qué perdés por tener ese miedo? Uh-huh. Muy importante. ¿Por qué? Porque uno a veces tiene miedos que pierde de hacer cosas que le otorgan beneficios secundarios. Es rebuscado el tema, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, a ver, el miedo, el cerebro siempre va a tender a hacer lo que más fiaca le dé. Tipo, no me piden que cabece. No, me economía, piden que haga. Hace economía. Exacto. Economía del gasto energético. El universo funciona así. Y uno está acostumbrado. Las cosas no van por caminos enroscados. No, va por el camino más directo, más rápido y más fácil. Siempre. El cerebro el atajo. No va a buscar otro. Siempre vamos a ir por el mismo lugar al laburo. Atajo. Siempre vamos a hacer la misma rutina. Los bebés se ordenan en rutina, bueno, todo el atajo. Entonces, y el miedo es el gran compañero de la zona de confort. Es mucho más fácil que si yo te digo, ay, quiero cambiar tal cosa, te diga, a mí no me va a salir. Fiaca, a mí no me va a salir. No, yo no soy rápido para eso. No tengo habilidad. Y aparte siempre hice lo mismo, ya está. No me sale. A esta me altura da miedo del partido, yo ya no sé hacer otra cosa. Yo tengo miedo de manejar en ruta, ya está. No, imagínate. No me voy a pensar lejos, por qué. Bueno, entonces tengo miedo, vamos ahí, o tengo miedo a volar. Sí. ¿Qué es el miedo real que yo tengo para subirme un avión? ¿Miedo a perder el control? ¿Miedo a dejar a mis hijos? ¿Miedo a dejar a mi marido? ¿Miedo a dejar el laburo porque tengo miedo que me reten? ¿Qué beneficio secundario a mí me trae no subirme a un avión? O tenerle miedo, por ejemplo, a, no sé, esto, ¿no? El cambio, ¿no? Me tengo que mudar, ¿no? Pero a mí me da miedo la mudanza, esto un kilo. En realidad, me quiero mudar, o sea, y es muy importante toda la energía y la atención que uno va a ese miedo. Porque cuando uno tiene la atención y la energía puesta en algo, es como que pierde poder prestarle atención a cosas aún mucho más importantes y más urgentes que ese miedo. Entonces, ¿qué tapa este miedo, no? En esas situaciones de ¿por crisis... ¿Por qué te es funcional, digamos? En sí, esas situaciones, a lo mejor, de crisis, de mucho estrés, de mucha descarga de las hormonas de la huida, las uh-huh que decíamos recién, la sí adrenalina y el cortisol, algunas personas pueden describir una visión como en tubo. Ven como si tuvieran una cámara que solamente enfoca hacia adelante. Anteojeras de caballo. Claro. Volvemos a ese hombre de las cavernas que lo viene a atacar el tigre diente de sable y lo único que él está buscando sobrevivir en ese momento. Tiene que correr a toda velocidad, encontrar los lugares seguros donde pisar, escapar de algún otro obstáculo que hay en el camino, tiene que tener fuerza, estar rápido, estar muy concentrado. A nosotros, en nuestra vida cotidiana, ya no nos persigue el diente de sable, pero hay muchos que simulan ser ese tigre que nos persigue. Entonces, esto que vos decís de perder la visión lateral es porque estamos enfocados en ese problema que nos asusta, nos da miedo y se pierde la visión natural. Es una respuesta normal de nuestro cuerpo. Es una respuesta ancestral de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro primitivo. Está buenísimo con esto del lente que vos decís, hagan una lista, les comento, hagan una lista de ver
¿qué es lo que te resta y qué es lo que te favorece el miedo? Uh-huh. Pero uno dice, ay, nena, obviamente, ¿cómo me va a favorecer el miedo? La paso mal. Pará. Ojo, ¿eh? ¿En qué me favorece a mí tener ese miedo? ¿Qué me está protegiendo? Un cambio, ¿no? Y ahora la tercera cosa tiene que ver con soltar el resultado. Soltar el resultado de a lo que le tenés miedo y vivir un poco el presente. Y yo pienso una frase siempre, el desapego es la magia de la independencia emocional y de la inteligencia emocional. Uno, y me incluyo completamente, uno se tiende a pegar mucho a las cosas materiales, físicas o a las personas, donde dice vos, yo sin vos me muero. Claro. Si me separo, se termina todo. Si me mudo de este país, no la veo. Si cambio de trabajo. Si cambio de laburo, estuve 35 años en este lugar. Si dejo mi carrera y me dedico a otra cosa. Me muero si me pasa esto, ¿no? Y ¿qué pasa si hacemos, emprendemos un camino de soltar el resultado? Muchas veces no te pasó que uno dice, bueno, yo quiero eso, ¿no? Y vas y vas. Y hay cosas, casualidades, que empiezan a pasar y que el azar te empieza a mostrar que por ahí ese camino, no, Sebi, por ahí no, ¿viste? Y te cuesta, y te cuesta, y te van pasando oportunidades por el medio, por a los costados. Porque vos, que vos tenías no la mirás, visión mirando hacia y vos hacia mirás adelante. Hacia allá porque vos crees que es lo mejor para vos, y sin embargo el universo te dice, mira, ¿por qué no vas para allá? ¿Pero por qué no vas para allá? Y te lo repite. Y uno es como que tiene la... Y porque tiene miedo... Y aparte porque tiene un apego al resultado que uno espera para uno como mejor, no cambia de objetivo. Y yo invito en este momento a desapegarse de lo que uno cree que es el mejor resultado para uno, ¿no? Como empezar un poco a dejar fluir. Además, pensemos en eso que decíamos al principio. Tenemos un montón de ideas negativas o ideas de complicaciones, de cosas que van a fallar, la enorme mayoría. Ahora, la objetividad, el análisis estadístico de todas esas decisiones que tomamos a lo largo del día, nos muestran que esos resultados negativos no llegan, no están, no ocurren. Y de hecho, en el momento que uno toma la decisión sobre un momento presente y está fantaseando con algo que va a ocurrir. Permanentemente. Dos días, tres días, una semana, después, que no existe. Pero muchas veces cuando en el futuro pasan las cosas, uno dice, ay, eso que pensé que era lo peor que me podía pasar fue lo mejor que me pasó, gracias. Totales, ¿entendés? Entonces, la idea es, en este punto, que es el tercero, digo, bueno, a ver, bancarse esa quietud, ese vacío del cambio, ese vacío de la transformación, no apegarse a un resultado sí o sí, como que tiene que ser, y es por ahí. Porque por ahí, obviamente, el resultado mayor es, uno dice, ser feliz, ¿no? Pasarla bien, disfrutar, el placer. Pero es por acá. Por acá, ¿no? No es por acá. Es por acá. Entonces uno dice, bueno, a ver si sale por otro lado, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Soltar ese miedo y darnos la posibilidad. Pasa que es muy difícil desprenderse del futuro, porque toda nuestra vida social moderna, urbana, occidental, nos orienta mucho hacia el futuro. Siempre hay objetivos que están un pasito más allá. Llegaste y se te volvió a correr un pasito más para allá. Y alcanzaste eso, ponele que estés muy concentrado, y se te corrió un pasito más para allá. ¿Qué pasa si el pasito lo ponemos un poco más cerca o en el mismo momento? Tal cual. Y no estamos siempre corriendo hacia adelante. Nosotros esto lo vemos mucho, y mucha gente hace este aprendizaje. A vos te habrá pasado, si tuviste una experiencia así o con algún familiar, cuando alguien tiene una enfermedad importante, grave o crónica, que le lleva mucho tiempo, de pronto empieza a aprender que lo que importante es el día a día. Total. ¿Quién te vino a visitar hoy? ¿Cómo te fue en el estudio que te hicieron hoy? No, y aparte uno empieza a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero realmente? ¿Qué me hace feliz? ¿No? Porque cuando una persona, bueno, se está muriendo, cuando uno le pregunta, ¿qué te gustaría tener que no tuviste? Estar más tiempo con amigos, decir lo que quería decir, animarme a hacer cosas que nunca me había animado, a poder decirle más a mis amigos, tengo ganas de disfrutar con vos, bueno, a mamá, a papá, a mis hermanos, esta cosa de, tengo,
me gustaría ver más amaneceres, me gustaría animarme a bailar en la lluvia. Nadie dice, uy, me hubiera gustado tener más hipotecas y más horas de trabajo. Haber hecho ese plazo fijo en el día 24 del mes pasado. Exacto, son todas cosas haber humanas. Haber pagado mi tarjeta de crédito y que no se me pase el vencimiento. Total. A nadie se le ocurre una cosa así. Total. Y para terminar y ir a una musiquita, es el tema de que prime la libertad, ¿no? Uno a veces en los vínculos, y no hablo solamente de los vínculos de pareja, hablo mucho de los vínculos de la amistad, los vínculos, a veces hasta con los hijos, que uno, viste, el nido vacío, está como, sos mi hijo, sos la posesión, no mí, es sos mío. Mí, ¿sí? O con hermanos, que por ahí hay celos, compañeros, con cualquier vínculo, trabajo. Compañeros de trabajo, nada es para siempre, ¿no? Es como poderle dar la vuelta de decir, vamos a soltar y ver qué pasa, así por ahí no estamos, así por ahí no va, por ahí nos volvemos a encontrar de otra manera. Y la verdad que, miro acá porque lo escribí hace unos meses, la verdad que el tema de darle libertad al otro a la elección y que no tenga que soportar el yo sin vos me muero, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, desde ahí vamos a poner una musiquita y terminamos con los tres consejos cuando pensá volvemos. Pensá con la musiquita, ¿viste alguna vez así, como por un tubo y no veías nada al costado? ¿El miedo no te dejaba pensar? ¿Te acordaste de tus miedos cuando eras chico? ¿Qué significa eso? Pensalo un ratito. Vamos a una musiquita. Deleitanos. Y volvemos, Julita, en medio minuto, 34 segundos. Dame dos. Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, donde caen los días. Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar. ¿Qué será de los dos cuando pase la vida? Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. Una dupla saludable.
Estás escuchando Una Dupla Saludable. Fabiana Cantilo, sí, de nuestra época. Fabi, grande Fabi. Es hermoso este tema. Sí, excelente, hermoso tema. Fabi, así Cantilo. Que, sí. Bueno, ahí nos están diciendo todos amorosos, nos están escuchando. Bueno, cuarto tips para soltar los miedos. Viste, vos en un momento me dijiste el tema de no puedo, no quiero, no creo, no debo, no tengo, no soy. ¿No? Todas esas creencias que nos metimos todas en la cabeza. Todas esas etiquetas. Que las vamos también aprendiendo desde chico. No, él, viste, él es medio vago. Él es medio vago. No, él, viste, como a él no le gusta la matemática. Pero sí, me viste. Y, no sí, sirve mamá, para los deportes. Sí, papá, me gusta. No, a vos no te gusta. A vos no, a vos te, no gusta. Te gusta. Claro. No sirve para... Dale. Él, claro, dale. Él es un llorón. Ay, no, qué llorona claro. Que es. Ay, no le gusta comer tal cosa. No come nada. No come nada. No come, se come todo. Se come todo, este le tenés que sacar la cabeza. Es un maleducado. Es un grosero. Se toca todo el tiempo las partes íntimas. Mirá, es un sos maleducado. Mirá todo el tiempo diciendo mal, sos maleducado. Exacto. Bueno, todas esas cosas, vamos a ver, primero. Tenemos lo bueno que sabemos que el cerebro tiene neuroplasticidad. ¿Qué significa eso? Que podemos armar nuevas redes. Y yo me lo repito siempre cuando digo, Flor, vas a poder ir al gimnasio, dale con el gimnasio, vos podés. Son 7 veces que tenés que venir y se va a crear un hábito en tu cerebro. No lo logro todavía, pero bueno, ahí vamos. Allí vamos. Entonces, la realidad es que el hábito se empieza a crear en el cerebro. Entonces, esto de no quiero, no puedo, bueno, pará. Yo conocí gente que era un sobrepeso, todo, y que ahora es maratonista. ¿Cómo hizo? Pero mucha, ¿eh? Ahí se me vino otro amigo de mi marido, que la verdad que era una persona muy, muy obesa, pero muy obesa, y ahora no sabes lo que es el tipo. Triatlones, que hacen las 3 cosas. Ahí está. Bueno, más allá de eso, muchísima gente que dice no puedo, bueno, nosotros mismos, la verdad que al principio, hace muchos años, cuando empezamos todo este camino de la comunicación, sos médico, Esticotti, ya está. No voy a poder. Sos pediatra, neonatólogo. No voy a poder estudiar, me va a ir mal en la facultad. No sirvo. No voy a poder trabajar ahí porque ahí trabaja gente recontra, inteligente, y yo soy medio. Hay como que tener pelotas para decir que uno puede, ¿no? Sí. Pero para eso, uno tiene que identificar que no está cómodo con lo que dice. Porque estas frases hechas, entonces pongámonos a pensar, bueno, a ver, yo soy torpe, yo por ejemplo siempre dije que soy torpe, sigo siendo torpe, pero a ver, ¿soy torpe por qué? Porque soy atolondrada, porque no me fijo, pero si yo empiezo a fijarme en las cosas y a tener ganas de no ser tan torpe o ser menos desordenada, a mí me parece que yo voy a poder ser ordenada el día de mañana, o soy impuntual. Me parece que hay cosas que uno le tiene que dar. Es muy cómodo decir yo soy, no puedo, ¿no? Y volvemos a la zona de confort del no cambio. Entonces me parece que uno puede empezar a pesquisar estas cosas de cuáles son las creencias que le vendieron y que le metieron en la cabeza, porque ustedes saben que los primeros 7 años de vida, 8 años, nosotros en nuestro cerebro guardamos casi el 60% de todo el inconsciente que nos va a comandar, te diría que un poco más, la vida, ¿sí? Entonces el no puedo son cosas que arraigamos en la infancia, donde nos lo dijeron, que no es solamente mamá y papá, son todos los maestros, los compañeritos, la señora que nos cuida, la tía, la abuela solterona, o la abuela divina, digamos. Hay cosas que nos metimos en nuestra cabeza como ciertas, que no tienen por qué ser ciertas. Hasta cosas que tenía mamá o abuela y que heredamos. Somos una familia que siempre, la abuela de mi marido, ¿cómo le decía? Siempre vamos a ser pobres. Nosotros siempre vamos a ser pobres. Y se lo dijo desde que nació. Claro. ¿No? Y eso lo escuchó, por supuesto, la mamá. O sea, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, bueno, soltemos un poquito las creencias, empecemos a desmenuzarlas, empecemos a ver qué es lo que queremos realmente, que sí, que no. ¿Quiénes somos y cómo nos sentimos? Porque me viene la sexualidad muchas veces, que uno dice, yo no voy a hacer tal cosa, yo no sirvo para eso, yo soy así, yo soy muy conservador, a mí no me gusta, no, nunca fui buena para el sexo. Bueno, a ver, pará. ¿A vos te gusta esa definición de vos? ¿Te sentís cómodo? ¿Te sentís cómoda? Si no te gusta, bueno, a ver, momento. ¿No? Y ahí empieza todo un camino, Esticotti. Un camino que yo lo llamo como el camino de la búsqueda de la identidad. Y el camino de la búsqueda de la identidad es todo un tema. Porque uno es, no, ya decidí ser diferente y chan chan, listo, doy vuelta a la página y se terminó. No es así.
La búsqueda de identidad tiene que ver, bueno, a ver, me animo a ver quién quiero ser. Y para esto, y ahí hay que volver a tener el camino de las neurociencias, donde uno sabe que el cerebro siempre va a ser lo mismo, siempre va a caer por la misma piedra, y ahí empieza la frustración y el tema de la motivación. O sea, ¿cuánta motivación tengo yo y cuánto me banco? La frustración de caer en el mismo lugar siempre, porque yo fui torpe. Si yo quiero dejar de ser torpe, no es que al principio voy a empezar a hacer todo y nada se me va a caer o no me voy a tropezar cuando siempre me tropecé. Probablemente me tropecé de vuelta. ¿Pero qué cambió? Primero, que estoy más en conciencia del camino que quiero cambiar. Tengo aviso. Lo segundo es que yo voy a saber que mi cerebro va a funcionar en que se caiga de vuelta. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a reír y voy a tenerme compasión. Son dos cosas muy importantes, dos. Uh-huh. La compasión y la risa. Y el humor, no la risa. ¿Por qué la compasión? La compasión uno llama y dice, bueno, a ver, pobrecito, pero porque la compasión es, ay, pobrecito, ¿cómo estás sufriendo? Pobrecito, qué tonto, si no sabe hacer otra cosa. Sí, no, o la compasión uno le viene como la empatía de la pena, ¿no? Sí, y en realidad la compasión, yo hablo de una autocompasión con nosotros mismos, de aprender a acariciarnos. Sí, perdonarse. Sí, no solamente perdonarse, sino aprender a acariciarnos en algo que sabemos que probablemente ocurra, que va a ser volver a caer en ese cambio que nosotros queremos, volver a caer en lo mismo. No lo voy a llamar, lo llamé. ¿Ves que soy débil? ¿Ves que tengo celos? No pasa nada. ¿Ves que no lo aguanto? No pasa nada. Estás en el camino del cambio, estás en el camino de la modificación de ese hábito, y sabe que el cerebro no es instantáneo. Para que se creen nuevas redes y que las pistas de esquí se borren y se pierda la huella, mirá qué buena metáfora, y se pierda la huella, uno le tiene que dar tiempo a eso, ¿sí? Entonces, con la compasión uno le da tiempo porque uno se empieza a acariciar y empieza a saber que uno no es perfecto, bajar un poquito la exigencia con uno mismo y entender siempre que uno está en el camino. Eso es importantísimo, porque aunque te lleve un tiempo, y hablo de días, meses, años, uno está en el camino de la visión del cambio. Y eso es increíble, porque a uno antes ni se le ocurría. Lo segundo que pasa es el tema del humor, ¿no? El reírse uno mismo me parece que es una de las armas más inteligentes que uno puede tener y que uno puede como adoptar, ¿no? El tema de saber de el tener humor con uno y no solamente acariciarse y decir, bueno, sí, es así. Tranqui. Yo lo manejo. Bueno, pero vos vas a ver que yo voy ahí. Y es como que uno no se lo olvida y uno lo tiene presente. Nosotros incorporamos en mi casa con los chicos un juego de la mesa. Juego en la mesa que hacemos mientras comemos, que es, obviamente cada uno lo dice sobre sí mismo, uh-huh. ¿A quién le pasó tal cosa? Y contamos alguna torpeza, alguna ridiculez, pero cada uno es sobre sí mismo. Mirá qué bueno. ¿A quién fue que cuando estaba llevando los platos al fondo para comer, se le cayó todo y rompió todo? ¡Fuiste a vos! Y todo el mundo, o sea, yo lo digo que a mí se me cayó todo, y todos me dicen, fuiste vos, porque se acuerdan esa torpeza, y todos nos reímos, y a ver quién se acuerda su disfrutar cosa de más la, graciosa del error que hizo. O de lo humano, ¿no? Porque ni siquiera. Cada uno trata de acordarse de lo más gracioso que hizo el mismo, que a lo mejor en ese momento no fue tan gracioso. No, claro. Pero si uno lo puede recordar, muchas veces hemos hablado de la memoria. Y vamos a seguir hablando muchas veces más. Porque la memoria, que a nosotros nos parece que es algo fijo, es como una película que ya está grabada en un CD o en un pendrive, está grabado y está ahí, es inmodificable. Uh-huh. Eso no es verdad. Nuestra memoria cada vez es una memoria nueva. Cada vez que recordás una cosa, la recordás como lo último que recordaste. Es otra cosa nueva que se va girando sobre sí mismo y va sumando cosas, va sacando, va poniendo. Entonces uno tiene que tener eso presente, porque esas memorias que a veces producen estos miedos, bueno, uno las puede resignificar. Totalmente. Puede empezar de a poquito a agregarle estos condimentos más compasivos, más. Vos seguramente te acordás, ay, qué mal que estaba yo en ese momento, veo las fotos, ay, este momento, qué horrible, qué momento de mi vida horrible. ¿Qué pasa?
si eso le encontrás, sos un poco más compasivo y te amigas. Totalmente. Con no, y aparte, ese que eras el hace tema un de rato. El tema de esto que nos enseñaron, que la vida es dura, que no hay que sentir placer, no hay que disfrutar, viste, es como no se puede reír de uno mismo con amorosidad, hay que ser más serio, sí, hay que, entonces, bueno, la mirada compasiva de lo que te pasa, aceptarla, abrazarla, transitarla, disfrutar el camino del cambio, eso está buenísimo. Y lo último un poco que quiero decir es, bueno, acariciar al inconsciente y decirle, bueno, yo sé que estás en el camino del cambio y te voy a esperar, y yo sé que vamos a tener baches, vamos a caer en lo mismo, vamos a no caer en lo mismo, nos vamos a pelear, ¿no? Uno empieza como a hablar con uno mismo y parece como un loco, pero la realidad es, bueno, abrirnos a lo nuevo, abrirnos a el salir de la zona de confort y sumergirnos en transitar ese miedo, a verlo como una oportunidad, porque cuando hay miedo hay un ruido. ¿Sí? No estamos hablando de miedo que viene el colectivo y te pisa y te tenés que correr. Estamos hablando de los miedos que nos paralizan, que no nos dejan ser, que nos limitan en nuestra vida, que la vida es una y uno tiene que, de algún modo, darse cuenta que si no es ahora, ¿cuándo? Y el ahora no es ahora, ¿cuándo? Como el programa, pero digamos, no el ahora ya. El ahora puede ser todo este transitar de este cambio y que está lleno de horas que uno puede recorrer y disfrutar. Así que bueno, y el saber de que tener miedo y hablarle al inconsciente de yo te entiendo, sé de dónde venís, sé de dónde lo mamé, lo estoy transitando y lo voy a transformar en una gran oportunidad para mi vida, para nuevos vínculos, para nuevos atardeceres, para nuevas cosas que se puedan abrir. Así que bueno, abrazar los miedos Y a no dejarlos pasar y etiquetarlos como que somos miedosos y así vamos a ser para siempre. ¿Okay? Tiene una explicación. Nuestro cuerpo está preparado y fabricado para funcionar así. Pero tal bueno, ahora cual. Ya no nos persigue el tigre. El tigre de Bengala que nos persigue somos nosotros mismos. Nosotros mismos, tal ¿Qué cual. Tal si nos contás ahí en el Facebook, en el Instagram, a ver, en nuestro mail, en las cosas nuestra que tienen página, miedo. Claro. ¿Qué te parece? ¿Hay algo que...? ¿Qué camino de transformación un poco van a tomar? Claro. ¿Qué camino de transformación vas a tomar? Miedo a lo sumo por ahora. Decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa con esto? ¿Cuándo empezó? ¿Con quién es? ¿Por qué se da? ¿De dónde venimos? ¿No? ¿De dónde, dónde viene? Vamos. ¿Qué me está pasando? Y bueno, y empezar a decir, voy a darle un reseteo y un GPS a mi vida, más los que estamos en la mitad de la vida que sabemos que... está bueno mover alguna pieza de ajedrez y cambiar. Gracias, me encantó estar como siempre. Fuimos, somos y seremos como cada martes una dupla saludable y, hablando de todo un poco y que porque nos, es la salud y el bienestar tienen bueno, que ver con todo con lo que todo, hacemos en nuestra obvio. Vida. Obvio. Bueno, la semana que viene probablemente o la otra va a venir Anita Martínez, va a estar acá, vamos a hablar del humor, de las cosas que vamos a hacer, que vamos a hacer unos talleres con yoga preciosos que van a tener que ver con emociones y todo, y cómo poner el cuerpo y respirar para que en cada instante una pueda hacer un reseteo de su estado de ánimo bueno, y de su energía. La cita entonces es el próximo martes a las 12. Martes a las 12. Y nos buscan ahí gracias en las por redes, haber estado. Como siempre. Y como siempre, chao. 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 Gracias. Dar es dar. Una dupla saludable. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse bueno.